he escrito unas palabritas improvisadas porque iba a hablar hoy dos personas que iban a venir, que se han disculpado, una por un problema familiar y otra por el... Y de gracias, por supuesto, no quiero olvidarme al Real Club de Golf por su hospitalidad, aquí representada por Margarita, su gerente, que queremos que transmita tanto a su presidente como a la Junta Directiva el agradecimiento tanto de los pintores como el mío propio. Muchas gracias, Margarita. Tampoco nos queremos olvidar tampoco de la jamonería. Juan Carlos, muchísimas gracias por vuestra aportación. No te preocupes que ahora vamos a dar cuenta del jamón y del chorizo y del lomo. Muchas gracias. Transmítele a Alfredo también, que no puede estar hoy aquí con nosotros. Y a ti, por supuesto. También queremos agradecer a Martín, el responsable de Big Hoteles, que lleva la explotación de aquí de la posada y del bar-restaurante, y que queremos que se lo transmita también a su presidenta, doña Bárbara. Muchas gracias, Martín, que ahora vendrá. De Alicia y Tomás ya vamos a entrar, madre e hijo. Poco puedo hablar, porque ya su obra es la que tiene que hablar y habla con creces de este cariño por esta tierra canaria. Ahí vemos esos paisajes, esos picos, esas palmeras, esas costas, y que yo he visto evolucionar desde aquella primera exposición que yo tuve, que ya ellos ya tenían anteriormente, que presentamos en el Gran Casino Las Palmas, y he visto una evolución, digo yo, que no soy, pero que me encanta vuestro arte, sobre todo una evolución serena, cariñosa, cada vez más dulcificada, ¿no? Y de verdad que os felicito, les felicito a los dos, porque enhorabuena, me ha gustado esta evolución que habéis tenido. Pero tampoco quiero olvidarme, en el caso de Alicia y de Tomás, hay una faceta que, por desgracia, nadie es profeta en su tierra. Y es que ellos son reconocidos en toda la Unión Europea, y sin embargo en Canarias, hablas de ellos y gente del mundo de la cultura dicen, ah, pues no lo sabían. Que su poesía tiene grandes premios en toda Europa, especialmente en Italia. Hace poco, en Florencia, ellos han ganado el primer premio, yo creo que ya es el enésimo premio que habéis ganado, no sé cuántos, ¿no? Eso aquí es increíble. Luego también su obra literaria, que también es de reconocido prestigio, y me duele que, a pesar de que, aunque no soy canario de origen, pero soy de adopción, el que aquí no reconozcamos a nuestros propios artistas. De verdad, que felicidades, Alicia y Tomás, por esa obra, y continúan. Ya se os reconocerá, no preocuparos. Enhorabuena. Y yo creo que ya poco me queda, yo creo que está dicho todo, así que vamos a disfrutar de la obra de Alicia y de Tomás, y a todos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por tus palabras tan bonitas, y nosotros también queríamos dar las gracias al Club de Golf de Las Palmas por prestarnos este recinto tan bonito y tan acogedor, y especialmente también a ti, que fuiste el que nos animaste a hacer esta exposición, y a mi hija Carolina, que fue la comisaria, y sé lo que trabajaron muchísimo para que esto fuera posible, y entonces pues estamos muy agradecidos a todos los que han colaborado, a Margarita, en fin, a todos. Estamos muy contentos y emocionados de ver que están aquí. Yo siempre digo que están los que tienen que estar, y estamos muy contentos. Y también decir que, bueno, nuestra obra es impresionista, y le agradezco muchísimo a mis padres que nos inculcaron el amor a la cultura, y a su vez yo lo transmití a mis hijos, y ellos a su vez lo han transmitido a sus hijos. O sea que son todos creadores, y decir también que creadores somos todos, y que tal como está el mundo, pues necesitamos en estos momentos más que nunca de la cultura. Y
nada, darle las gracias a todos por estar aquí. Yo, después de lo que han dicho, poco me queda por decir. Darte las gracias, Javier. Dar las gracias a tu Devor, a ti también, porque nos has recibido de maravilla. Has estado disponible absolutamente para todo. A mi hermana Carolina, que ha sido tremendo, lo que ha trabajado para llevar a cabo esta exposición. Y bueno, realmente, tanto a Carolina y a ti, Javier, porque son los promotores y los que nos animaron, sobre todo tú, a dar este paso. A ustedes por estar aquí, a todos, y a mi madre, por supuesto, porque es quien me ha inculcado la cultura de toda la vida, se ha vivido en casa, a mi padre también, porque cada uno ha hecho sus pinitos. Y bueno, y a todos los que están aquí, que son un amor y mis grandes amigos. Tengo que decir que fue un lapsus, pero si no llega a ser por Carolina, no estamos aquí. La verdad que ya se lo ha currado. Se lo ha trabajado. Discúlpame y gracias por recordarlo. Así que damos por abierta la exposición y vamos a disfrutar de la obra de Alicia y Tomás. Gracias.